tratar de hablar sobre lo que es el despertar espiritual dentro de un programa de Alcohólicos Anónimos trae confusión para mí. Porque Bill me dice que William James es cofundador de Alcohólicos Anónimos. Por un libro que escribió que se llama Variedades de la Experiencia Religiosa. O sea, lo que ellos tuvieron fue una experiencia religiosa, no un despertar espiritual. Pero sí, la experiencia religiosa te lleva al despertar espiritual. Eso me quedó muy claro. Por eso, Carl Gustav Jung le dijo a Ronald H., hey, vete para el santuario, güey, porque para que tenga una atmósfera espiritual, le dije. Y agarró para el monte, para el cerro atravesar. Y se dio cuenta que sí. Entonces conoció a Evie, y se llevó a Evie. Tuvieron ahí, fue el secreto de la montaña. Y Evie fue y le pasó el mensaje a Bill. Le dijo: mira, Bill, aquí está este libro. Y Bill lo leyó y se sugestionó con lo que leyó ahí. Porque había, ahí viene en el libro, un cabrón que tuvo el mismo despertar espiritual que menciona Bill. La montaña, el viento helado, espiritual, la misma chingada, es que lo copió. Si hubiera derecho de autor, iban a meter al bote a Bill. Por haber dicho que él fue el primero. Ya desde 1910 publicó ese libro este cabrón. Y ya lo había dicho en las conferencias Oxford, porque era muy chingón William James. Pero bueno, ahí fue donde yo de alguna manera me reflejé, me enganché con Carl Jung cuando le dijo a Ronald H. Porque quizás porque no haya bebido tanto como ese cabrón, tampoco dijo, es que, pero qué pedo, güey. Si yo tengo la vida solucionada, bien a toda madre, y era millonario. Tenía todo, pues, para estar bien, para no andar batallando como yo ando batallando. Su familia, toda madre. Pero dijo, no entiendo por qué vergas vuelvo a tomar. En cuanto salgo de aquí contigo, vuelvo a tomar. En cuanto salgo del hospital, vuelvo a tomar. Ahí está el pinche Oxxo enfrente del hospital. Tengo que comprar un seisito, una pachita. Y que él, afortunadamente, Jung había leído el Evangelio de Pedro. Ese Evangelio de Pedro lo encontraron en 1882. En un monje lo tenía el librito. Y lo encontraron por allá. A ver, qué pedo. Y lo leyeron los conocedores y se lo mandaron una copia. Le dijeron a Jung, a ver, léelo tú, a ver qué interpretación se da. Y también le cayó al 20 a él. No, este pinche, este Freud vale puritita verga. Porque dice que los alcohólicos tienen un putito adentro. Todo. Que por eso toman. Todo. Pero no, dice. El pedo es que están, tienen una enfermedad espiritual. Aquí viene con Pedro, pero desgraciadamente escondieron ese evangelio. En el año ciento y tanto hubo un cabrón que trató de hacer una Biblia y puso todos los evangelios que había, el de Santiago, el de Tomás, el de Pedro, todo, pero no, llegó un cabrón y dijo, hey, vamos dejando nomás 5 primeramente y después ya nomás dejaron 4. Constantino dijo, no, mejor deja 4 porque... No, que no entiendan lo que es un despertar espiritual a esta verga. Hay que creer que un despertar espiritual es una experiencia religiosa. Para tenerlos ahí, que vayan a la iglesia, vayan a depositar, le lleven un chopito de repente al Papa, al Padre. Ya va a empezar. Y la séptima, digo, allá el tiempo. No, y tan rico los pinches sacerdotes, hijos de su puta madre. Pero es un pedo. Tienen la capacidad de engañar, pues. Pero como yo soy el tipo salvaje del segundo paso, el salvaje del libro ese que menciona Aldo Huxley, Un Mundo Feliz, no, el macho alfa, cabrón, que no, váyase la verga, a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer, cabrón, porque no encaja con lo que me estás diciendo. Por ejemplo, sacan eso de los 4 gigantes del alma, de los 3 gigantes del alma, aquí.
¡Ey! No son tres, cabrón. Que se vaya a la verga ese cabrón de Ralfao. Son cuatro. Un cabrón psicólogo de España fue el que hizo el libro y puso los cuatro gigantes del alma. Pero aquí nos empezaron a engañar para, ¡ey! Quítale el cuarto gigante, el más importante, cabrón. Y déjalo más, ira, miedo y amor. Porque el otro es el deber. Ese quítalo a la verga, güey, que no se den cuenta. Y lo mismo sucede con los neurociencia, pues. Ese de Carl Jung descubre que nos pueden manipular a toda madre. El mayate de él era su sobrino, Edward Bernays, y descubre que puede hacer neuropropaganda. Y sí, súper millonario, fue el propagandero de todos los presidentes de Estados Unidos. Él les dijo a las mujeres el 4 de julio, hey, caminen, llévense un cigarrito aquí en el liguero, cuando esté la prensa, ahí llegan, se levantan la faldita, sacan el cigarro y lo prenden. Estaba prohibido para la mujer fumar. Hijo de su madre. Y ahí lo sacaron. No, pues a partir de ese momento todas las pinches mujeres fumando, cabrón. ¿Por qué? Porque logró impactar. Y así sacaban que el tío Sam estaba con los que estaban peleando allá en la guerra y la chingada, y lograba convencer a los soldados para que pelearan a favor del tío Sam. Pero bien manipulado, la venta de carros. ¿Y qué hace Goebbels? Hace lo mismo. Oye, allá en Estados Unidos hay un cabrón así, la verga, loco. Y cópialo, casi lo mismo, y le dice a Hitler, ¿sabes qué onda? Vamos a hacer esto, lo vamos a hacer pendejo esta bola de cabrones para que te quieran. Era un tirano, un perro desgraciado, y todo el mundo lo aclamaba. ¡Bravo! ¡Viva! Y no daba bienestar social todavía. Pero los confundía, pues, con la chingada neuropropaganda. ¿Y qué hace Pigmenio Ibarra? Lo mismo, y encandiló al pobre de Andrés Manuel, cabrón. Ahora ya no hay Andrés Manuel cómo salir del atolladero, porque le pusieron un arquetipo, tú eres este, y no puede cumplir, cabrón, porque los intereses a nivel arriba están muy fuertes. Y lo están chingando, ya le acaban de sacar al pobre chamaco el pedo ese, cabrón, puta, le dio un infarto al pobre. Tuvo que llegar el general El Moto a ver qué pedo, güey. Se le estaba parando el corazoncito de coraje, un pinche periodista cagado ahí, lo hizo enojar. No, vete a la verga. Sí, pues. Entonces, lo mismo existe con el neuromarketing. Ahí dice claramente que el 35% de la gente como yo nos manejamos con el cerebro reptiliano, con el biológico, con el primitivo, con las tripas, pues. O sea, que todo lo quiero resolver, hija, tu madre, no es cierto, cabrón. El 60%